No existe otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Como representante de Dios y por ser Dios verdadero, nos asegura el perdón divino y como representante nuestro, por ser verdadero hombre, nos representa e intercede por nosotros ante Dios. Solo Jesucristo puede ser nuestro sacerdote, abogado y mediador y por ello es nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por escuchar esta estación de radio que a partir de este momento presenta otro estudio en Principios con David Ormachea. Desde el mes de abril del año 2008 iniciamos nuestro programa Principios y las cartas que recibimos así como sus testimonios personales nos indican que usted está disfrutando de las enseñanzas y diariamente en el estudiar la palabra de Dios con nosotros. Sus cartas nos animan y su apoyo nos permite continuar ayudándole y orientándole. En nuestro deseo de servir a nuestra audiencia, hemos dado un nuevo paso importante. También queremos informarle que el pastor Ormachea tiene un programa titulado Conversando con David Ormachea que se transmite en vivo todos los días martes desde California. Ya tenemos emisoras nacionales e internacionales asociadas. Puede escucharlo en la red internet en www.radioesperanza.com u www.ondasdevida.com Y ahora le invitamos a estudiar la tercera parte del mensaje titulado Jesucristo, un mediador, sacerdote y abogado único. Estamos hablando de mi sermón titulado Un mediador, sacerdote y abogado único. Y hemos dicho que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, es aquel que es superior a todos, según nos dice el libro de Hebreos. En Hebreos 2:17 nos dice que es un sacerdote misericordioso y fiel, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, dice el escritor de Hebreos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Y luego en el capítulo 4, versículo 15. Nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, es decir, puede simpatizar con nosotros. También nos dice que es superior a los profetas. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Nos dice también el escritor de hebreos que es superior a Moisés. Dice: porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene al que lo hizo. También nos dice que este sumo sacerdote es superior a los ángeles. Y dice el escritor de Hebreos hecho tanto superior a los ángeles cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Ese es nuestro mediador, sacerdote y abogado único, Jesucristo. Con este principio inicio mi plática. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Como representante de Dios y por ser Dios verdadero, nos asegura el perdón divino. Y como representante nuestro, por ser verdadero hombre, nos representa e intercede por nosotros ante Dios. Solo Jesucristo puede ser nuestro sacerdote, abogado y mediador, y por ello es nuestro único y suficiente Salvador. Voy a hablar ahora de los beneficios provistos por nuestro mediador y sumo sacerdote. Hebreos 7:27 nos habla de los beneficios que hemos recibido y son extraordinarios. Deme una mirada a, a lo que la Biblia nos enseña. Primero, un acceso universal al Padre. Primera de Juan 2:2 dice él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos un acceso universal al Padre. Primera Timoteo 2.3.6 dice esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la verdad, un acceso universal al Padre. Así lo confirma en Primera Timoteo 4:10 que dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En segundo lugar, Jesucristo es el único, es el único acceso, el acceso exclusivo al Padre, no hay otro. Hechos 4, 12 dice y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 14.6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el único acceso exclusivo al Padre. En tercer lugar, Él provee un acceso directo al Padre. Hebreos 7.11 dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Es que no tenemos que orar a través de ninguna otra persona, viva o muerta. El velo del templo se rompió según Mateo 27 y así se demostraba que se terminaba el antiguo sistema de acceso a la presencia de Dios. Ahora tenemos un acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. En cuarto lugar, tenemos un acceso continuo e ininterrumpido según Mateo. Hebreos 7:23 al 25 que dice los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, ya no es una vez al año, él siempre está disponible. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos invisibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Intercede por los santos. Cuando somos tentados, podemos pedir fortaleza. Hebreos 4, 15, 16 dice: No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oro por Pedro en Lucas 22, 31 al 32. El mismo Señor lo dijo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, Jesús dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando hemos pecado y necesitamos perdón, tenemos a nuestro maravilloso Salvador. Primera de Juan 19 dice lo siguiente, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a el mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1 de primera de Juan dice, "Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo." Él no comparece delante del Padre para extorsionarlo o comprarlo para que nos dé lo que necesitamos, él aparece como el abogado no para pedir clemencia, sino para buscar la justicia mediante su sacrificio en el Calvario. En quinto lugar, tenemos un acceso caracterizado por la confianza, no por el temor. Hebreos 4, 14 al 16 dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hablemos ahora de Jesucristo nuestro abogado. Es maravilloso saber que Cristo es también nuestro abogado. Juan dice que si tenemos pecado tenemos a Jesucristo un abogado justo. Debido a que estábamos condenados necesitamos un abogado experto. Así dice primera de Juan 2, 2 que no solo suplicaría por nosotros mostrando que estamos en Cristo y que la justicia debe ser a nuestro favor, pero también a alguien que pague el precio por nuestro pecado porque debía ser pagado. Por eso Cristo es nuestra propiciación, porque Dios es satisfecho por la vindicación del sacrificio vicario de Cristo. No hay nada que podamos hacer nosotros, ya lo hizo Cristo, porque no podíamos hacerlo antes de la salvación ni después de ella. Somos salvos enteramente por la gracia de Dios, como dice Pablo escribiendo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Primera Juan 2, 1, 2 dice si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. La palabra que se usa para describir al abogado es la misma descripción del consolador. Allí donde dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra que lo describe es paracletos. Significa alguien que viene, que está con nosotros, se acerca para estar junto a nosotros, alguien que intercede nuestra causa delante de un juez, es una ayuda legal. Un abogado es el que defiende la causa de otro, que le representa y obra en su nombre, que usa su influencia en favor del otro a petición de éste. La labor de un abogado es asegurarse que se haga justicia en los casos en que el asunto implica un proceso y un juicio. Su tarea es defender al acusado, examinar las acusaciones y evitar que se le condene, y si es condenado, se le puede utilizar para conseguir un perdón. Cristo es el abogado de los pecadores. Él no defiende nuestra causa en un tribunal de justicia ni trata de eliminar la condena, pues ya hemos sido sentenciados, sino que nos representa en el trono de la gracia para evitar nuestra ejecución, para evitar que seamos enviados a la pena eterna. En nuestro caso la culpa del pecador ya ha sido determinada. Se ha dado el veredicto, la sentencia ha sido pronunciada y todos los hombres pecaron y por ello todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su inmensa misericordia permite que los pecadores tengan un abogado para poder realizar el ejercicio de su misericordia. No solo Dios está dispuesto a la misericordia, sino que quiere expresar su amor mediante el perdón del pecado. Y si este no fuera el caso, no habría sido designado ningún abogado. Debido a ese premiso divino de que existe un abogado, es que el pecador tiene esperanza. Que Dios haya designado un abogado se debe a que existe una necesidad gubernamental para la interposición de un abogado. Por su realidad y carácter, Dios no puede admitir que él mismo defienda su causa. Ya ha sido condenado, el proceso ha terminado y por ello tiene que ser representado por un amigo, un abogado que tiene que ser un amigo leal del gobierno, no puede el mismo ser un enemigo del gobierno para poder pedir semejante favor. Este abogado tiene que conocer muy bien ser muy leal a la ley, aun con aquellos mandamientos que condenan a quienes infringen la ley. El pecador rompió la ley, no hay vuelta que darle, con su conducta es condenado por la ley, por el juez por su desobediencia persistente el pecador ha proclamado de manera enfática que la ley no es digna de obediencia y que el juez es un tirano. Pero también el abogado tiene que estar a favor de la ley y nunca debe despreciar la ley o las autoridades. Nuestro abogado procura evitar que el condenado sufra las consecuencias, pero de ninguna manera cree que la ley es injusta o poco razonable. Este abogado debe ser amigo leal de la ley y nunca debe implicar al legislador y él nunca debe deshonrar la ley. Este maravilloso abogado es justo. No tiene complicidad con el crimen del pecador, ni siquiera existe una sospecha, pues su integridad impide que aún piense en ese pecado. Ese abogado debe estar libre del crimen del que es acusado el pecador, porque si no puede representarle ante el trono de la misericordia, no tiene sentido. El abogado tiene que ser compasivo con el pecador justo con las leyes y con el juez. La distinción es bien simple. Todo el mundo sabe que un padre puede oponerse a la maldad cometida por sus hijos aunque siente compasión por su persona. ¿Y si es un buen amigo? Cristo es un amigo compasivo de los pecadores, aunque nunca simpatiza con nuestros pecados. Nos ama, pero también está totalmente dispuesto a honrar la ley, que los pecadores, debido a su transgresión, han deshonrado. El abogado procura evitar que sea ejecutada la ley de Dios que el pecador ha deshonrado, aunque la ley sea dura. Tiene que ser honrada, aunque resulte en la ejecución del criminal. De modo justo, debe dispensar la ejecución del castigo. La ley no puede ser derogada, la ley no puede ser deshonrada. Es la ley de Dios, la ley inalterable de su gobierno, la ley eterna de los cielos, la ley para todo ente moral en los mundos, en todos los tiempos, en toda la eternidad. Los pecadores se han rebelado en contra de ella, despreciándola y negándose a obedecerla, y por ello ahora el pecado no puede ser tratado de modo liviano sino que debe ser castigado y así la ley será honrada. Dios podría simplemente dar orden de la ejecución del castigo sobre toda la raza humana que la ha despreciado y así demostraría que tiene autoridad y reivindica sus derechos. Nuestro abogado no puede pedir que Dios se olvide de los pecados y que realice un borrón y cuenta nueva. Le corresponde al abogado de los pecadores el proporcionar un sustituto adecuado de la ejecución. Este ha de ser capaz también de dar testimonio en favor de la ley y contra el pecado, como haría la ejecución de la ley contra el criminal. En otras palabras, ha de cumplir las exigencias de la justicia pública. Esta es una parte que es difícil que comprendamos los hombres, pues el abogado debe estar dispuesto a ofrecerse para un servicio voluntario y gratuito y este tiene que ser aceptado y como voluntario ha de estar dispuesto a sufrir cualquier dolor o sacrificio necesario para cubrir el caso. Si la ley tiene que ser honrada por la obediencia, y si sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecado, y si el juez y la ley tienen que prevalecer, si el representante de los pecadores tiene que ser perfecto, si tiene que estar dispuesto a tomar el lugar de los pecadores, y si él tiene que ser hombre y Dios a la vez, el único que puede ser nuestro mediador, abogado y sacerdote es Jesucristo. Este es un hecho simple. Los hombres pecan, son condenados y si no tienen alguien que ocupe su lugar deberían ser cortados e inmediatamente enviados al infierno. Pero la ejecución de la justicia ha sido suspendida y Dios es representado como si estuviera sentado en un trono de gracia, o lo que se llama un propiciatorio en un asiento de misericordia. Y es allí en el propiciatorio que Cristo ejerce su oficio de abogado para representar a los pecadores. Cristo en su defensa por los pecadores no puede decir que no somos culpables. La realidad es que todos somos culpables y estamos condenados. No debemos olvidar que todos estamos condenados porque merecemos el castigo. Nuestro abogado no puede y no tiene que presentar una defensa para presentar una justificación por lo malo que hicimos, porque solo admitiría que es verdad que puede ser acusado por el mal realizado, pero también estaría afirmando que bajo las circunstancias que vivía, el acusado tenía el derecho de obrar como obró y por eso pecó. Esta defensa nunca es presentada por Cristo, pues el caso ya está terminado, se ha dado la sentencia, el pecador ya se ha comprobado que está condenado. No puede decir que la ley era demasiado estricta en su precepto y severa en su castigo, pues en ese caso... No pediría en realidad misericordia, sino justicia. Estaría pidiendo que no se hiciera una injusticia al criminal, y eso implica que la ley no es justa, y por tanto el pecador no merece el castigo, pero así no obra a Cristo. Tampoco puede decir que el juez ha sido injusto o muy duro, pues en ese caso, al escuchar esa defensa, nunca podría perdonar, porque sería admitir que Dios es injusto. Tampoco el abogado puede presentar cualquier excusa para que mitigue la culpa. Porque si se evitara el castigo aduciendo que el pecador tiene excusas, quedaría virtualmente acusada la justicia de Dios. Y sería equivalente a reclamar que el pecador no se ha enviado injustamente al infierno. Y no se estaría presentando una petición de misericordia, sino reclamando un acto de justicia. Sería pedir que eviten enviar al pecador al infierno no por la misericordia de Dios, sino porque la justicia de Dios impide enviarlo. Y eso es imposible. Nuestro abogado informa que ha sufrido lo que ha sufrido por nosotros y de esa manera honró la ley que nosotros habíamos deshonrado y por ello pide que se extienda la misericordia, pero no puede exigir que seamos exonerados basado en la errónea idea de que nosotros no merecíamos ser castigados. Nuestro abogado indica que en verdad merecíamos. Pero que Él pasa a ser nuestra garantía, que se hace cargo de nosotros, que es nuestra sabiduría, nuestra justificación, santificación y redención, e indica que Él puede restaurarnos a la obediencia y hacernos aptos para el servicio y para volver a ser parte de su familia. Hacerse cristiano es emplear a Cristo como su abogado, entregando su causa enteramente a Él. No puede ser salvo por nuestras propias obras, no podemos, no podemos ser salvo por nuestro sufrimiento, por nuestras oraciones, por ningún medio, excepto por la intervención de este abogado. Él vive para siempre para interceder por nosotros. Está dispuesto a hacerse cargo de nuestra causa, de su causa. Nuestro Salvador no existe otro como Él. No tiene comparación. No existe otro Dios, ni existe otro mediador, ni otro sacerdote, ni existe otro abogado como Él. El libro de Hebreos nos muestra la verdadera identidad de Cristo y nos indica que Él es la autoridad máxima y superior a todo líder judío y superior a todo sacerdote. La conclusión es que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote singular. No existe otro como Él porque Él es superior a todos los que existían antiguamente. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote representaba a los judíos delante de Dios, pero Jesucristo representa a la humanidad delante de Dios. Nadie puede ser un sacerdote como Él, quien ofició solo una vez por todos nuestros pecados y por siempre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro único mediador. Él es peculiar porque Él es nuestra paz, Él produce la paz entre Dios y nosotros, es el único que resuelve el problema para siempre. Nosotros en forma natural nos revelamos, solo Cristo nos acerca al Padre. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Como representante de Dios nos asegura el perdón divino y como representante nuestro nos presenta, nos representa e intercede por nosotros delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado exclusivo, está a cargo de defender la causa de los pecadores no en un tribunal de justicia, sino ante el juez justo y severo que no permite el pecado, nunca cambia sus demandas, y en el tribunal de la gracia. Nuestro abogado Cristo no está para defendernos contra la acusación del pecado porque la cuestión de la culpa ya ha sido liquidada, pues todos somos condenados. Cada pecador en el mundo sabe que ha pecado. Y por consecuencia, tiene que ser condenado por la ley de Dios, y todos sabemos que Dios no puede ignorar el pecado. Jesucristo no nos representa ante un tribunal de justicia, sino en el trono de la gracia, el estrado de la misericordia soberana. Su trabajo no es para evitar que se nos declare culpables, convictos y condenados, sino para evitar nuestra ejecución. Y Él no nos defiende para evitar la sentencia condenatoria, que es inevitable, sino para evitar que seamos enviados a la pena eterna. Nuestro Señor no solo que es el único mediador, nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote, sino que también tiene los tres oficios. Él es profeta porque conoce todos los misterios de Dios y puede revelarnos la verdad de Dios que nadie más conoce. Es sacerdote porque él oficia por nosotros, él presentó su sacrificio por nosotros y es también rey porque gobierna eternamente y en todo. Jesús es nuestro todo en todo porque Él es nuestro Maestro, nuestro protector, Él nos enseña, nos guía, nos instruye, nos da sabiduría, Él es nuestra justicia, Él nos redime, Él nos salva. Ningún ser humano puede expiar nuestros pecados y satisfacer la justicia de Dios, cumpliendo todo lo requerido por Dios. Ninguno, solamente nuestro Señor Jesucristo. Necesitábamos un rescate de alguien que cumpla los requisitos, que sea 100% humano, que pueda ocupar nuestro lugar. Y el único 100% humano, pero sin faltas en su existencia, en su pasado y en su presente y en su futuro, el único ser humano en esa condición es Jesucristo, nuestro Salvador. Es por eso que el plan de Dios se cumplió tal como la Trinidad lo planificó. Antes de la fundación del mundo fue planificado así. Necesitábamos este Salvador, necesitábamos este mediador, necesitábamos este sumo sacerdote, necesitábamos... Este abogado único, 100% humano, 100% divino, para que pague nuestra deuda. Uno que fuera como nosotros, pero sin pecado, totalmente humano, pero que nunca haya pecado. Solo un sacrificio perfecto de un cordero sin mancha y sin contaminación era aceptable. Necesitábamos un salvador 100% divino, un Dios total, no una parte de Dios. Un salvador divino que pueda perdonar, porque solo Dios perdona a los pecados. Necesitábamos un mediador, un abogado y un sumo sacerdote que cumpla todas las demandas divinas. Y lo tenemos en Cristo Jesús, el único capaz de cumplir con todo lo que Dios demanda, para que el pecador pueda ser perdonado en los méritos de otros, para que, por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros podamos tener vida con Él. El éxito de un mediador, de un abogado, de un sumo sacerdote, depende del consentimiento de ambas partes. Es nuestro deber aceptar que Cristo sea el mediador, porque Dios el Padre ya lo envió, lo eligió. Él es la solución, pero nosotros somos la otra parte que debe aceptar que Él nos represente. Quienes rechazan al mediador nunca podrán estar en buena relación con Dios el Padre. Y quienes lo rechazan definitivamente, estarán perdidos eternamente. El éxito del mediador es que fue enviado por Dios para que sea nuestro mediador. La otra parte del contrato es que somos nosotros los que tenemos que elegirlo como nuestro mediador y nuestro salvador. ¿Lo ha elegido usted? Yo ya lo hice. ¿Lo ha elegido usted? Gracias por su sintonía al programa internacional de radio llamado Principios con el doctor David Ormachea. Gracias por ser parte de nuestra audiencia y estamos esperando que usted nos apoye con sus oraciones y que siga siendo parte de nuestra audiencia. Nosotros con pasión dedicamos nuestra vida a servirles enseñando bíblica y prácticamente nuevos principios para que muchos tengan vidas y familias saludables. Ustedes son parte de nuestro ministerio, pues nuestras enseñanzas las compartimos con sus necesidades en mente. Siga orando por nosotros y determine ser parte de quienes nos ayudan a servirles con nuestros dones y talentos. Y ahora le invitamos a terminar este programa con las siguientes importantes palabras. Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a miles de personas que oran por nosotros y que escuchan diariamente principios en toda América Latina, los Estados Unidos y España. Recordamos a miles que han asistido a las conferencias en muchos países y que han demostrado su cariño. Otros están orando por nosotros y unos pocos nos ayudan para continuar produciendo este programa y a seguir realizando conferencias, publicando libros y preparando videos y audios que orientan a miles de personas. Estudiar la vida de Jesucristo no solo es una bendición, sino también un extraordinario desafío. Existen tantas maravillas que realizó, tantos detalles que pueden ser analizados, y tantas enseñanzas que deben ser aprendidas que como dijo el apóstol Juan sería imposible escribir todo lo que él hizo y dijo. Es por ello que he diseñado esta serie para que cubra elementos esenciales de su existencia eterna, su nacimiento, su vida, su obra, su muerte, su resurrección y su regreso. Espero que estudie toda la serie conmigo o la estudie en su hogar con su grupo de estudio o sus familiares. Gracias por darme el privilegio de compartir con usted la palabra de Dios. Nos alegra su compañía y planifique sintonizar esta estación de radio para compartir otro estudio. Hasta el próximo programa.